El agradecimiento es perfume eterno. Y realmente donde yo hago el nombre de Jerónimo es en Televisa. Pasa esto y luego dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo tomas tu siguiente reto, tu siguiente paso? Es donde llego a la televisión. En ese centro de nutrición, ahí atendía todo el talento de TV Azteca. Ok. Entonces, cuando ya me quedo sin nada, cero pesos, cero centavos, asustado, que no sabía qué hacer, le digo al director de TV Azteca, hoy estoy pasando esto. ¿Quién estaba? Jesús. Ya no recuerdo el apellido. Y me dice, pues vente a un programa que tenían ellos de revista, hacer una receta, porque pues tenía restaurante y te gusta cocinar, ¿sí? Entonces voy, funciona muy bien, dice, pues vente mañana, vente pasado y vente todos los días. Entonces dice, y llegas justo en el momento porque se va a abrir un programa que se llama Qué Gran Día y queremos que seas parte del elenco. Y ya vas a recibir un sueldo y menciones y esto y lo otro y aquello. Entonces, pues, Dios me abrió las puertas al mundo que siempre había soñado. ¿Con quién era el primer programa? Con Vero Colza, con Mario Collier y con Cynthia Oates. Éramos los cuatro. Ok. ¿Y después viene el siguiente programa? No. Qué Gran Día, me quedo un año en Qué Gran Día y bueno, súper bien que me va y de ahí ya me voy a Televisa. ¿Te hablan de Televisa? No, me encuentro a Compirri en un certamen de belleza de Señorita Nuevo León y le digo, no, pues yo cocino. Dice, no, ya te viste en TV Azteca. Dice, no te interesaría. Le digo, sí. Dice, pues ve a un casting. Voy al casting y me dicen, pues vente mañana y a trabajar. ¿Estás hablando del año 2000? Entro, tengo 15 años en 2008. 2008. ¿Y entras a dónde en 2008? A Gente Regia. No, porque estaba yo todavía. No, yo acabo de cumplir 15 años en Gente Regia. Yo me fui en el 2010 de Gente Regia. Yo me fui en julio. Entonces entro en ¿qué? ¿2010? Probablemente. Porque te digo, no coincidimos en Gente Regia. No coincidimos. No coincidimos de en hecho, Gente Regia. De hecho, yo llego un día después que te habían hecho la despedida. Ok, sí, yo me voy en 2010. 2010. Pero yo entro en agosto. No, un día antes de Halloween, 29 de... De octubre. De octubre. Yo me fui en julio, los primeros de julio. Entonces yo voy al casting después de que tú ya estás en... ¿Y estaba quién en Gente Registrada? Estaba Anita Valdés, estaba Pato. No, estaba el español. ¿El argentino? Sí, el argentino. Pablo. Anita Valdés, estaba Petrita en Paz Descanse, Chilinflas, ¿quién más? Pues son de los que me acuerdo. ¿Y empiezas con la sección de cocina? Empiezo con la sección de cocina, nos va muy bien. ¿Tú tenías experiencia en la cocina? Sí, toda la vida, yo no te digo que nací cocinando. Pero una cosa es cocinar para tu casa y otra cosa es cocinar para el público. Pues sí, pero desde que llegué a la televisión, a TV Azteca, se me dio. Me doy cuenta que estaba cocinando en mi casa y hacía esto y hacía lo otro y a la gente le gustaba. Entonces, ¿y siempre con palabras positivas y siempre ese siempre ha sido tu sello? Sí. El mensaje de amor, el mensaje de... Siempre he dicho que la verdadera salud se logra con lo que pienso, con lo que siento y con lo que como. Uh-huh. Podrás ser una persona que comes muy bien, pero si eres una persona que piensa negativo, una persona que trae odios y rencores de su corazón, nada va a funcionar. No. Cuando alineamos cuerpo, alma y espíritu a través de los pensamientos, de los sentimientos y de la conciencia, es donde tienes la verdadera salud y tienes un cuerpo preparado para transitar esta vida. Estás en Gente Regia, te empieza a ir muy bien, la gente te empieza a querer mucho. No que en TV Azteca no te quisieran, pero era otro público. Son dos públicos completamente diferentes, sí. Más que el que te trajiste tú también de allá que te siguió. ¿Cómo te reciben en la empresa? ¿En Televisa? Muy bien. Muy bien. Siempre me han tratado maravillosamente bien. ¿Qué te puedo decir? Agradecido eternamente. Dicen que el perfume, el agradecimiento es perfume eterno. Y realmente donde yo hago el nombre de Jerónimo es en Televisa.
Cosa que nunca me imaginé. ¿No? Ni tampoco lo buscabas. Ni tampoco lo buscaba, se dio. Se fue dando. En esa parte que empiezas a tanto en TV Azteca como en Televisa, que empiezas a tener esta parte de la cocina, este acercamiento con el público, ¿ya te sientes más pleno de donde venías? ¿Ahora te sientes más pleno? Sabes que me comencé a sentir útil. Y cuando te sientes útil, te sientes realizado. Cuando... Pero no vas a decir que en Banorte no eras útil. Por supuesto que lo eras. No, pero un nivel de utilidad acá era útil para la empresa. Acá soy útil para la comunidad, para un público. Y un público desinteresado. En Banorte era útil para una empresa, era útil para las ganancias de los accionistas, era útil para la empresa, pero acá soy útil para una comunidad.